Y lo hemos llevado a cabo de la mano de la Fundación Créate, que nos ha guiado un poco en todo el proceso. Con este os lo queríamos contar porque nos ha parecido muy interesante. Ha sido como un plan de empresa total en el que han trabajado por proyectos de manera cooperativa y hemos utilizado técnicas como el design thinking, la metodología vivencial, hemos trabajado todas las competencias clave y luego nosotras hemos aprovechado para hacer retos STEAM, para, pues, para crear equipo y para trabajar un poco de forma interdisciplinar en todas las áreas. Los pasos que hemos llevado a cabo, en primer lugar, fue la exploración. Este año la temática era la paz y no violencia, entonces cuando exploramos nuestro entorno se nos quedó un poco corto, porque claro, aquí conflictos bélicos y entre tantos, pues tampoco encontramos muchos problemas de paz. Entonces tuvimos que abrirlo un poco al mundo con noticias, con la televisión, periódicos, y encontraron pues que había conflictos o cosas que, no, que les gustaban y que les gustaría que hubiese más sitios en estos lugares. Eligieron tres, cada persona, con su cámara de fotos y más tarde, pues bueno, los dibujaron ahí, comentamos un poco de manera individual por qué nos habían llamado la atención y luego creamos grupos. En estos grupos los pusimos en común todos estos problemas o las cosas que nos gustaban y con unos lienzos que nos proporcionaron pues fuimos votando cuáles nos llamaban más la atención, cuáles podíamos solucionar o cómo podíamos promocionar los que nos gustaban. Luego ya más tarde, cuando elegimos la idea que queríamos como grupo, hicimos un storyboard y que ya concretamos un poco quién podía ser nuestro posible cliente, a quién iba dirigido, un poco nuestras metas y lo que queríamos conseguir con nuestro proyecto de emprendimiento. El siguiente paso fue elaborar los prototipos y aquí, pues como podéis ver, en el primero tenemos un dron que iba por el patio buscando niños solos para buscarles amigos. En el siguiente tenemos una pulsera que detecta la agresividad, entonces cuando, porque notaban que en el fútbol, en el patio, que había muchas peleas, entonces les paraliza hasta que reflexionan un poco, se tranquilizan y luego ya pues les suelta una mesa amigable para trabajar en grupo, para no molestarse con los de al lado y luego muchas páginas web solidarias con actividades para recaudar dinero para refugiados, con... bueno, promocionando el voluntariado, acogiendo refugiados también, tenían una aplicación que te hacía como un test de compatibilidad y te traía un refugiado que pues un poco a tus gustos. Luego durante todo el proyecto hemos creado la identidad de grupo haciendo pues los retos STEAM que os hemos comentado. Empezamos con los típicos de las torres de espaguetis y para crear conciencia de equipo y de grupo. Pero luego aprovechamos y hicimos pues barcos que floten o casitas de galletas. Bueno, hemos hecho un poco de todo. Y luego dentro de cada proyecto, pues igual, su identidad del pequeño grupo con un nombre que fuese atractivo, con su logotipo, los eslóganes que fuesen pues pegadizos. Siguiente paso. Mentores, vinieron gente especialista, emprendedores. En un principio, por ejemplo, vino Eva a contarnos un poco su experiencia y a crearles esa motivación. Y luego ya cuando tenían su lienzo con todo su proyecto ya un poco elaborado, vinieron para ayudarles un poco con la viabilidad, con las cuentas, con un poco que aterrizasen y tuviesen claro qué es lo que querían. Les hizo muchísima ilusión el poder presentar sus proyectos a personas que sabían que se traían entre manos y tenían la sensación de ser profesionales, ¿no? Les estuvieron explicando todos los detalles. Luego, por último, hicimos una presentación en el colegio para los compañeros de los otros cursos, para las familias, y aquí pudieron poner en práctica todos sus dotes comerciales, sus elevator pitch que habían practicado tanto y un poco contarle a todos sus ideas para mejorar la paz y la convivencia en el mundo. También tenemos otra feria a la que vamos a llevar tres proyectos, una feria internacional que se llama Drawing Earth,
y a la que llevaremos 3 de los proyectos en junio ahora. Y nada, pues por último deciros que eso, que os hemos contado esta experiencia porque creemos que les ha ayudado mucho a trabajar de manera cooperativa. Al principio los más responsables y los más no delegaban en otros, lo querían hacer todo ellos, los más tímidos no hablaban, se quedaban esperando, no, es que no me dejan hacer nada o es que no sé qué hacer. Y al final todos eran parte del equipo, o sea, todos aportaban algo porque han visto que todas las ideas eran válidas y todos, sobre todo en la primera fase de divergencia, todo nos valía. Luego les hemos visto que tienen iniciativa para todo, no solo para este proyecto, para todo. O sea, ha habido una brigada a recoger basuras por el patio, otros que se elaboraron unos imperdibles para llevar el día de la exposición. Bueno, para todo, todo el día hemos pensado, se nos ha ocurrido. Cuando vinieron los emprendedores y estudiamos qué cualidades tenía un emprendedor y todo, bueno, ahí ya no paraban de darle todo el día cómo podemos mejorar no solo la PA, todo, en el cole, en todo. Luego hemos aprendido a dar feedback positivo y a recibirlo, que era una cosa que les costaba mucho. Criticaban y no aportaban nada para mejorar los equipos de los otros. Luego su autoestima, porque como hemos dicho, todas las ideas son válidas y todo valía para... Luego la convergencia, que les ha costado, porque claro, al principio todo valía, pero luego ya había que concretar y decir las ideas principales y sacar lo más importante para hacer las presentaciones, para hacer el elevator pitch, para venderlo, para... Entonces les costaba un montón, querían contarlo todo y no, y había que concretar mucho. Creatividad, desde los logotipos a los eslóganes, todos los prototipos, todo, por todas partes. Y hablar en público, que al principio empezamos en clase, solo a nuestros compañeros salían con el papel medio leyendo, ay, que no me lo sé, con una vergüenza, y luego ya, vamos, se lo han presentado a todos, bueno, comerciales totales, y aquí tenemos un ejemplo de una emprendedora, y muy, muy bien. O sea, el día de la feria expositiva, alucinaron todos de lo bien que hablaban. Y nada más.